el argumento que se utiliza más bien para diluir el concepto del pecado, inclusive el concepto del mal, ¿no? Si el pecado fuera inevitable, entonces no sería pecado. Porque se requiere libertad y plena conciencia para que sea pecado. Una cosa es que sea inevitable que las personas opten por el pecado y una muy diferente que el pecado sea inevitable para las personas. Si fuera así, todos estaríamos obligados a hacer el mal y nada que ver. Como siempre va a haber gente que aborte, que consuma drogas, que consuma pornografía, entonces lo lógico, lo natural es legalizar, legitimar esas actividades, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Un, dos, tres, va. Suenan los carros de faraones que se vienen por montones en busca de ti y de mí. Vienen cambiando constituciones, liberando a los dragones que San Juan veía venir. Regresó Nerón con sus leones, con sutiles prohibiciones bajo el signo de Caín. Volvió a la carga el rey Herodes, solo que hoy busca menores que no han visto al sol salir, salir. Los hijos del cielo divididos, unos pegan de aburridos y otros copian a MTV. Muchos a la vera del camino se fuman un cigarrillo, van al pague de sufrir. Se llenó de mantras mi cocina, un buffet de brujería, de zodiaco y de tai chi. Hay que aprovechar aparecida, aunque muchos ni siquiera saben que queda en Brasil. Brasil, es hora de amar el todo por el todo. Es hora de abrir los ojos de algún modo. Es hora de decidir, pues solo hay dos caminos a seguir. Y ya no queda mucho tiempo para elegir. Como te decía al principio, lo que me parece es que se busca desaparecer los conceptos del bien y del mal. Algunas cosas malas en una época, ahora pueden volverse buenas. O sea, todo es relativo, nada es absoluto. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que si lo absoluto no existe, entonces Dios no existe. Porque Dios es el absoluto por excelencia. Lluvia de rosarios y retiros, festivales y cursillos multiplicados por mil. Millones de muestras de cariño con los pobres y afligidos que no tienen dónde ir. Él es bajo el comando de Pedro, más allá si es fotogénico, si sabe sonreír. Ni secretos, ni tampoco hay otras vidas que nos queden por vivir. Aquí es hora de amar el todo por el todo. Es hora de abrir los ojos de algún modo. Es hora de decidir, pues solo hay dos caminos a seguir. Queda mucho tiempo para elegir.
Ni el mal ni el pecado son invencibles. Eso lo demostró Jesús en la cruz y con su resurrección. ¿Qué actitud debemos tener frente a ambos? Conforme a la palabra de Dios, mira, San Pedro dice que hay que resistirlos firmes en la fe. Según San Pablo, hay que ponerlos en evidencia. Y según Jesús, hay que vencerlos a través del amor. Ahora, relativamente hablando, si el pecado fuera inevitable, la santidad sería imposible. Y si la santidad fuese imposible, ¿qué hacemos aquí? Hacemos lo que hacemos para ir a la santidad, ¿no? El hecho que sea imposible evitar que algunos elijan el pecado no quiere decir que sea imposible lograr que otros elijan la santidad. En ninguna parte de la palabra de Dios dice que hay que sentarse a negociar, transigir, tolerar, asimilar. No. Ante el pecado y ante el mal debemos vencer a través del amor.